desafiados. Bienvenidos a Desafiólogos. Un programa donde todos la pasan... ¡bomba! ¿Están preparados para enfrentar nuevos desafíos? ¡Ovación! Hoy realizaremos dos desafíos que los harán alucinar en colores. ¿Alucinar en colores? ¿Ah? Sí, porque son alucinantes y vamos a usar colores. Entonces, ¿trompetas? En el primer desafío de hoy vamos a hacer una torre de líquidos. Piensan que te equivocaste, pero no, es como escucharon. Vamos a hacer una torre de líquidos. Toma mate. Y en el segundo desafío vamos a hacer plastileche. Que no es leche de plástico. No, es plastilina hecha con leche. Y después en el super desafío les van a quedar las manos rojas, ardiendo, en carne viva de tanto aplaudirnos. Bueno, eso no hace falta. Sí, cómo no. Cuando ven el super desafío, que vamos a... No adelantes nada. Y como siempre, para todos los desafíos, vamos a usar el mismo elemento. Un líquido blanco. Con rico olorcito, que pide a gritos una cucharada de chocolate... Leche, sí. Pero antes les vamos a presentar a nuestros amigos que se enfrentaron a su propio desafío. Joao, Agustín y Facundo se van a enfrentar a su propio desafío. Nosotros les enviamos unos objetos para que fabriquen su estupenda máquina Goldberg. Vamos a verlos. Una máquina Goldberg, como su nombre lo indica, es una máquina que hace de una forma muy compleja una tarea muy simple. Fue inventada alrededor de 1930 por el dibujante Rube Goldberg. Su uso jamás ha resultado del todo útil, pero siempre es divertido inventar un nuevo modelo. ¡Miren lo que trajeron! ¡Uy, la caja de desafiólogos! En la caja había sorbetes... Yo hace un montón quería tener una de estas. En la caja también había un jueguito que es parecido al del cubo mágico. ¿Qué será esto? Parece un plano. ¿Para inventar una máquina? Mira esto. Parece esta parte. Aunque es un poco más grande. Tenés razón. Los broches están acá. En el plano pudimos ver cosas que había en la caja. Por ejemplo, una escuadra. La regla. Me parece que... Sí, está... ¿Acá? Acá. Había como un círculo grande que no sabíamos qué era. No, esto por ahí. En el primer desafío de hoy vamos a hacer una torre de líquidos. Parece imposible, ¿no? Poner varios líquidos en un vaso y que no se mezclen. Raro, pero no imposible. Para hacerlo vamos a aprovechar las distintas densidades de todos los líquidos. Y para eso vamos a utilizar el elemento del día, leche entera. Miel líquida. Detergente. Agua. Aceite comestible. Alcohol medicinal. Nuestra cucharita. Un vaso alto y angosto. Y dos manzanas. ¿Dos manzanas? Fundamental. Nadie puede hacer un desafío con la panza vacía. Ah, tenés razón. Como vamos a hacer una torre de líquidos, necesitamos que todos los líquidos sean de distintos colores para poder reconocerlos dentro del vaso. Pero el agua y el alcohol medicinal son iguales, transparentes, no va a funcionar. No preocupes, menina. Los vamos a teñir de distintos colores. ¡Ay! ¿Cómo? Con estos colorantes naturales que se usan para colorear tortas. ¡Ay, genial! Bien, empecemos. Con nuestra cucharita
Tomamos un poco de colorante azul y lo metemos dentro del vaso lleno de agua. Mezclamos y así nos queda agua teñida de azul. Para no arruinar toda la botella de alcohol, vamos a echar un poco dentro del vaso. Limpiamos la cucharita para que no se mezclen. Tomamos un poquito del otro colorante, en este caso es rojo. Mezclamos. Y nos quedó el alcohol teñido de rojo. No, 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 esperen, todavía ni empezamos. Solamente preparamos los elementos que vamos a usar. Señor director, tápese la boca. Para hacer nuestra torre de líquidos. Recuerden, como son 6 líquidos, tenemos que poner 1/6 de cada uno en el vaso que vamos a utilizar para construir nuestra torre de líquidos. ¡Casi me olvidaba! Es fundamental que respeten el orden de los líquidos. Ya van a ver por qué. ¿Empezamos? Sí. Lo primero que vamos a poner es la miel. Tengan mucho cuidado de no manchar los bordes. Que caiga directamente en el fondo del vaso. Ahí está bien un poco más. Yo creo que ahí está bien. Ya tenemos el primer piso de la torre. Listo. Listo. Ahora vamos con el segundo elemento, la leche. De ahora en más, nos vamos a ayudar con la cucharita para que los líquidos se derramen por la pared del vaso y no caigan en chorro porque pueden arruinar nuestro desafío. Vamos. Que la leche choque con la cuchara al revés y se deslice directamente en el fondo del vaso. Despacito, despacito, despacito. Ahí está bien. Ahora limpiamos la cucharita y ponemos el tercer líquido, detergente. Con mucho cuidado y ayudándonos con nuestra cucharita, llenamos 1/6 parte del vaso con detergente. Hay que hacerlo con mucho cuidado para que el detergente no atraviese la leche. Bien despacito, con paciencia. Ahí se va formando de a poco, ¿eh? Y... ¡Perfecto! Con mucha delicadeza... ¡Ya tenemos 3 pisos de nuestra torre de líquidos! ¡No lo puedo creer! Ahora limpiemos la cucharita y vayamos por el cuarto líquido, el agua teñida de azul. Acá hay que tener la concentración de Manu Ginóbili cuando tira el aro, porque el agua es menos densa y se puede mezclar con el detergente. Sabrina, ¿qué te parece si usamos un embudo para que no se mezclen? Sí, agarré el más chiquito de todos. Así nos vamos a ayudar a que esto sea mucho más fácil. Este. Yo sostengo el embudo, vos echás el agua. ¿Va? Va. Ay, vamos a enchastrar todo. ¡Listo! No lo puedo creer. ¡Ya tenemos 4 pisos de nuestra torre! ¡Somos unos genios! No festejemos hasta el final. Antes tenemos que limpiar la mesa. Sí. Por suerte, tenemos suficientes servilletas. Ahora vamos con el siguiente líquido, entonces. Limpiamos bien la cucharita y vamos a poner el aceite comestible. ¿Será verdad que el agua y el aceite no se mezclan? Probemos. Exactamente. Despacito, despacito, echamos el aceite. Controlen los nervios, el pulso, los hectopascales y... ¡Chin, chin, chin! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Listo! ¡Ya tenemos el quinto piso! ¡Somos unos genios! No, ya sé, todavía no. Falta uno más. Ahora nos queda el último líquido, el alcohol teñido de rojo. Limpiamos la cucharita y vamos por él. Despacito, despacito, despacito. Un poco más. ¿Ya? ¡Listo! Aunque todo es un enchastre, ya tenemos nuestra torre de líquidos. ¡Tenemos nuestra torre de 6 líquidos terminada! ¡Y el desafío fue un éxito!
somos unos genios. Sí. ¿Se acuerdan que les dijimos que era importante respetar el orden de los líquidos? Por eso no se mezclaron, porque pusimos el más denso abajo de todos y el menos denso arriba. Y así pudimos construir nuestra torre de líquidos. Y por eso no se mezclaron. Entonces somos recontragenios. Espera, ¿cómo le habrá ido a nuestros amigos con su máquina Golver? Veamos. Para armar la máquina vamos a necesitar mucho tiempo. Concentración. Así. Prolijidad. ¿Qué parte? Esto. Ah, esto. Esto era lo que nos faltaba. Ah. Sí, es esta parte. Yo creo que vamos a tener que probar más de 15 veces y que nos va a llevar como 3 horas. Acá, esto no va y esto va acá. Sí, y esto va así. Y lo está rodeando. Puede ser muy probable que nos confundamos. Porque nunca hicimos una máquina Golver. ¿Lo hacemos? Parece que va a ser muy divertido armar una máquina. Me gustaría confundirme mucho para aprender. ¿La otra pelota amarilla? Yo tengo una roja. A ver si va. Esto es lo que va a hacer. ¡Ah! ¡Está abierto ya! ¡Uy! Nos olvidamos de abrir esto. Ahora sí. Yo sí voy a poner esto acá, a ver. Dale. A ver si funciona. Ahí ya. Ya está, Yoshi. A ver, lo vas a... Levanta este y poner el broche abajo. ¡Ay, ay, 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 ay! No, ¿qué pasó? En el segundo desafío de hoy vamos a hacer... ¡Plastileche! Eso es plastilina de leche. Sí, ríanse todo lo que quieran. Ya van a ver que es verdad. Ingredientes para la plastileche. 3 vasos de leche teñida de distintos colores. Para teñirla pueden usar los mismos colorantes que usamos antes. También vinagre blanco, que puede ser de alcohol o de manzana. Un colador. Ah, este. Gracias, Sabrina. Trapitos viejos. Y un jarrito para calentar la leche. Por lo tanto, le vamos a pedir la ayuda a un adulto, porque el fuego es muy peligroso. Primero, echamos el contenido de uno de los vasos de leche teñida dentro del jarrito. Encendemos la hornalla. Muy bien. Y esperamos a que hierva. ¡Y apagamos! Cuando hierve, apáguenlo ustedes también. Si no, va a ser un lío. Ahora vamos a echar una cucharada de vinagre. O mejor 2 o 3. Siempre conviene un poquito más para que la plastileche salga mejor. 1, 2, 3. Y revolvemos. Mirá, Sabri. ¡Ay! La parte sólida se empieza a separar de la parte líquida. Ahora esperamos a que se enfríe. Ahora que ya enfrió, tenemos que agarrar un recipiente. Yo lo busco. Dale. Y con el colador nos ayudamos para separar la parte sólida de la parte líquida que no vamos a usar. Acá está el recipiente. Volcamos con mucho cuidado el contenido. Eso. Y con la cucharita revolvemos para sacar la mayor cantidad de líquido posible. Y listo. Listo. Ahora que tenemos esta pasta, tomamos los trapitos que teníamos preparados y la secamos. Lo volcamos. Perfecto. Con los trapitos, la secamos. Cuando la pasta esté bien seca, le sacamos los trapitos
Y... ¡ya tenemos plastileche! ¡A jugar! Para ansiosa, primero tenemos que hacer plastileche de otros colores. Ah, para eso tenemos que repetir el mismo procedimiento. Y ya tenemos plastileche de tres colores distintos. Mira. Buenísima. La pueden amasar, pueden armar cosas. ¿Qué más tenía que hacer? La otra quedó trabada ya. ¿Lo hacemos de nuevo? Sí, dale. A ver si se puede. ¿Ves? Yo le puse este papelito para que la bolita roja no se caiga por acá. A ver, probemos. Vamos como en la quinta o la sexta prueba, ¿no? Pero a mí me parece la cuarta prueba. No, yo creo que es la cinco. Yo la cuatro. Yo la cinco. Cuatro. ¿Qué cinco? Y ahora, prepárense para aplaudir hasta que les duelan las manos. Ay, cortala, los vas a asustar. Porque en el super desafío vamos a hacer un plato de leche batik. El batik es una técnica para tener ropa y que quede así. Nosotros vamos a hacer lo mismo, pero en un plato de leche. ¿Y qué vamos a usar para hacer nuestro plato de leche batik? Un plato hondo, lleno de leche entera. Nuestra cucharita. Hisopos. Fíjense que estén limpios, no sean chanchos. Detergente. Rollo de cocina. Y tres tonos distintos de colorante natural que ya están diluidos en agua. Ahora sí, llegó el momento. El super desafío. Música de suspenso. De suspenso, no de pogo. Lo primero que vamos a hacer, ayudándonos con nuestra cucharita, es poner gotitas de uno de los colorantes, justo en el centro del plato. Una, dos. Ahí está. Perfecto. Ahora limpiamos la cucharita. Muy bien, para que no se mezclen los colores. Y ponemos el segundo colorante. Perfecto. Así. Limpiamos de nuevo. Muy bien. Y echamos unas gotitas del último color. Y con... miramos en la cucharita y... un poco por acá. Un poco por acá. Wow. Un poco por acá. Por acá y por acá. Perfecto. Listo. Ahora tomamos el hisopo y lo humedecemos con detergente. No mucho, lo suficiente como para que se humedezca el algodón que el hisopo tiene en la punta. Ahora viene lo más difícil. Tenemos que sumergir la parte húmeda del hisopo justo en el centro, donde están todos los colores. Vamos que podemos. Cha, 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 cha. ¡Tenemos nuestra leche batik! Y si quieres seguir batiqueando, solo basta con sumergir nuevamente el hisopo en los bordes donde quedaron los colores acumulados. Y listo, nuestro desafío fue un éxito. ¡Un éxito! Gracias. Bueno, prueba una vez más. ¡Bien! ¡Salió! ¡Sí! ¡Salió!
nuestros amigos Joao, Facundo y Agustín se recibieron de desafiólogos. Lograron armar su máquina, Colbert, con los objetos que le enviamos y encima le hicieron funcionar. Ahora nos toca a nosotros. ¿Pero podremos? Espero. Vamos a ver. Primero tengo que tirar de estilito bien suave para que caigan las dos pelotitas y empiece el recorrido. Se van a deslizar por el tobogán, van a pasar por la cajita de té, van a caer por el remolino de cartón. Una va a golpear la campanita. Y la otra va a terminar el recorrido. Empezamos, llegó el momento de la posta de la posta. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Veámoslo con mayor detenimiento. Buena idea. Gracias totales. Gracias. Sí, es verdad. De verdad. Lo merecemos, pero bueno, con tanta destreza. Bueno, ya está. Hoy hicimos una fantástica torre de líquidos. Y la verdad que nos lucimos como desafiólogos fabricando nuestra propia platelina de leche. Y al final nos llenaron de aplausos con la magia de la leche Batik. Vieron que es muy fácil, así que ahora lo pueden intentar ustedes. ¡Hasta el próximo programa!